El Papa Benedicto XVI ha fallecido a los 95 años, según acaba de anunciar la RAI, la cadena pública italiana. Tenía 78 cuando fue elegido pontífice, puesto que ocupó durante 8 años hasta su renuncia en el año 2013. Durante su papado fue muy criticado por aquellos que veían que la Iglesia se volvía más conservadora. Están viendo la imagen en directo de la Plaza de San Pedro. Realmente en estos momentos la noticia se acaba de conocer, pero seguramente conforme la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI vaya trascendiendo, esa Plaza de San Pedro se irá llenando de fieles para dar el último adiós al Papa Benedicto XVI, al Papa emérito, al Papa que decidió que no estaba al 100%, que no estaba en las condiciones más óptimas para continuar con el papado y por eso decidió renunciar. Joseph Ratzinger nació un sábado de Semana Santa, 16 de abril de 1927, hijo de un policía y una cocinera. Si su niñez fue marcada por un ambiente mozartiano, como él mismo lo definió, en un pueblo de la frontera con Austria, cerca de Salzburgo, su adolescencia tuvo un acento muy diferente. Corrían años difíciles, los nazis extendían su dominio día a día. Para conseguir una beca en el seminario, el joven Joseph, de 14 años, tuvo que apuntarse a las juventudes hitlerianas. Ratzinger tardó poco en llegar a ser uno de los teólogos más prestigiados de la Iglesia, profesor en varias universidades. Tenía solo 33 años cuando se convirtió en uno de los teólogos asesores en el Concilio Vaticano II, donde se distinguió por su postura abierta a la modernización de la Iglesia. Como arzobispo de Múnich y Freising en 1977, se definió como trabajador de la vida. Un año después ya era cardenal y participó en el cónclave que eligió a Juan Pablo II en 1978. Para entonces era ya un peso pesado. Y Juan Pablo II lo convirtió en una de las figuras claves de la Iglesia como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el guardián del dogma, lo que antes era la Inquisición. Ratzinger pronto demostró que había dejado atrás sus iniciales ideas reformistas. Como mano derecha reflexiva del hiperactivo Papa Wojtyla, Ratzinger impuso todo el peso del teólogo más influyente del siglo XX para imponer una visión conservadora de la Iglesia. Reniega de las reformas del Concilio Vaticano II porque habían traído superficialidad y contribuido al creciente relativismo moral de la sociedad y la llamada teología de la liberación impregnada de marxismo. Para Ratzinger, la teoría de la liberación es un movimiento peligrosamente subversivo porque no es como una herejía clásica, sino una nueva interpretación del cristianismo. Apartó de las clases de teología a antiguos amigos y compañeros como Hans Küng o Leonardo Boff. A la muerte de Juan Pablo II en abril de 2005, tras 2 días de cónclave y 2 fumatas negras, el teólogo guardián del dogma se convirtió en el primer papa alemán tras 500 años. Tenía 78 años. Ed ecco Papa Benedetto. Él mismo contó que le había pedido a Dios: no me hagas esto. Pero evidentemente Dios no me escuchó. Más intelectual y reservado que su antecesor, Ratzinger ejerció el papado 8 años siempre bajo la mirada crítica de quienes veían que la Iglesia cada vez se volvía más conservadora. Tras 8 años en que el mensaje principal fue la llamada de atención frente al relativismo moral, el 28 de febrero de 2013 se convirtió en el segundo papa que renunciaba tras casi 800 años. Estos años los ha pasado discretamente retirado, aunque en algunas polémicas ha aparecido como crítico del Papa Francisco. Pero él nunca confirmó públicamente estar detrás de los críticos. Cuando se puso al frente de la Iglesia Católica, las revelaciones sobre abusos sexuales a menores ya ocupaban portadas de algunos medios. De hecho, Benedicto XVI fue el primer papa en mostrar su vergüenza por estos casos que le han llegado a salpicar. Ha sido acusado
legalmente de haber encubierto cuando era arzobispo de Múnich entre 1979 y 1981 a un sacerdote condenado por abusar de más de 20 menores. El Papa emérito mostró su intención de defenderse y declarar como testigo en este caso. Bueno, pues en estos instantes, como saben, esa es la noticia. La noticia es el fallecimiento de Benedicto XVI, hoy a los 95 años, en el monasterio de Mater Ecclesiae. Vamos a hablar con José Manuel Vidal. José Manuel, buenos días. No, estás hablando con Jesús Bastante, perdona. José Manuel es nuestro director, yo soy Jesús Bastante, el redactor jefe de la Comisión Digital. Bueno, en estos momentos, como ven, el sonido no es el más óptimo, no podemos escuchar nítidamente y mantener esa conversación. Como decimos, el Papa Benedicto XVI ha muerto hoy a los 95 años. Estamos en comunicación con Jesús Bastante. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. No por esperado, no deja de ser, bueno, pues una noticia impactante, ¿no? El fallecimiento de Benedicto XVI a los 95 años. Sí, sí, que lo es el fin de una etapa, es el fin de una era, del primer papa que renunció en la historia, del último papa del siglo XX. Francisco ya es el papa del siglo XXI por muchísimas razones, un papa que pasa a la historia por lo que hizo antes de ser papa, por los 8 años de pontificado y sobre todo por la histórica renuncia de la que se cumplen ahora 9 años y medio, casi 10, de renunciar al papado por primera vez en la historia de la Iglesia moderna. Sí, una histórica renuncia que, como estás comentando, dejó en shock a todo el mundo, ¿no? Porque era la primera vez en muchísimos, muchísimos años y siglos que no se producía ese hecho, ¿no?, en la Iglesia católica. Sí, y es la primera en realidad, porque las otras renuncias, la última, la de Celestino V, es un papa ermitaño que dimitió, le dimitieron, entre otras razones, acabó viviendo encerrado en un castillo, bueno, en una época totalmente distinta. Esta es la primera renuncia voluntaria y formal de la Iglesia tal y como la entendemos hoy. No tiene parangón y marca un antes y un después hacia lo que pasará en el futuro, eso está claro. Y además veníamos de un fallecimiento, el de Juan Pablo I, un fallecimiento inesperado, fue un papado de lo más breve. Luego de otro papado que sí que fue mundialmente conocido, como el de Juan Pablo II. Y a este papado, al de Benedicto XVI, bueno, que fue controvertido y que realmente era como la cara y la cruz, ¿no?, de las personas que estuvieron al frente de la Iglesia en los últimos años. Sí, bueno, es verdad que en la Iglesia pues hay vaivenes, como en toda institución humana, y es verdad que después del Concilio Vaticano II, que fue un concilio de apertura, de renovación, pues vinieron los vientos de la vuelta atrás y movimientos más conservadores que postularon sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, antes siendo Joseph Ratzinger como prefecto de doctrina de la fe y después como papa. Ahora tenemos un papa como Francisco, que es radicalmente distinto en muchas opciones, pero que también ha planteado un pontificado de continuidad. No hay que olvidar que la primera encíclica que firma Francisco es una encíclica que escribió y que no firmó Benedicto XVI, que también es la primera encíclica a cuatro manos de la historia. De alguna manera la Iglesia cambia porque la sociedad cambia, pero también tiene una tradición y una continuidad que la hace ser lo que es, en la única institución que ha sobrevivido a culturas y civilizaciones en 2000 años de historia. Sí, hay un cambio en la Iglesia, un cambio también ahora mismo con Francisco. Estamos hablando de la figura de Benedicto XVI para los espectadores que se acaban de incorporar. Benedicto XVI ha fallecido concretamente a las 9:34 de la mañana en el monasterio Mater Ecclesiae. Un fallecimiento que se ha dado a conocer, Jesús, inmediatamente. O sea que en esto la Iglesia bueno, pues ha sido muy clara, muy diáfana, porque además el miércoles 28 de diciembre ya su sucesor Francisco reconoció que estaba muy enfermo. Sí, ha sido Francisco precisamente quien dio noticias, porque durante estos años no hemos sabido prácticamente nada de la salud de Benedicto XVI. En estos 3 días que ha durado la agonía de Benedicto hemos contado con un brevísimo parte médico por parte de la Santa Sede,
Y sí, lo ha anunciado una hora después de que se produjera el fallecimiento y esperamos que las noticias a partir de ahora sean mucho más fluidas. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que el día 2 el cuerpo estará en la Basílica Vaticana para que los fieles puedan presentarle sus respetos y entiendo que a lo largo de los próximos minutos, horas, sabremos algo más del protocolo, que también entiendo no se distinguirá mucho del que se da cuando muere un papa reinante. Pero en cualquier caso, como dices, el día 2 de enero, ¿no? Será cuando... Sí, se está comentando. El 2 de enero el cuerpo del Papa Emérito estará en la Basílica de San Pedro del Vaticano para el saludo de los fieles. Estoy traduciendo ahora mismo del boletín de la selección. Sí, Jesús, además estamos hablando de Benedicto XVI, que una vez que renuncia, un hecho histórico, desde luego, como tú comentabas antes, realmente es el primero en esas circunstancias, lo que ha hecho gala es de una discreción absoluta. Se retiró a ese monasterio de Mater Ecclesiae y en ningún momento eso que se pudo suponer al inicio, ¿no?, que podía haber pues una superposición entre los dos papas o, bueno, o a ver, como un poco de, no ya conflicto, sino confusión, en ningún momento ha sido un papa que se retiró a orar, ha sido un papa que cumplió su palabra. Sí, él se mantuvo en silencio, pese a que muchos intentaron ponerle en contra de este del nuevo pontificado, incluso declarando inválida la renuncia. Benedicto XVI ha estado siempre al margen y es cierto que han tenido una buena relación. Francisco le ha visitado en multitud de ocasiones. Y han tenido buena conexión, más allá de que es verdad que los estilos del pontificado son distintos. Pero Benedicto XVI prometió, cumplió lo que prometió. Muchísimas gracias, Jesús Bastante, por tu testimonio aquí en Televisión Española. Muchas gracias a vosotros, buen día. Buen día. Repetimos, Benedicto XVI ha fallecido. Ha fallecido a los 95 años de edad, a las 9:34 de esta mañana ha sido cuando ha fallecido. El Vaticano casi inmediatamente ha dado a conocer la noticia de su deceso. Conectamos con nuestra corresponsal, vamos a hablar con Begoña Alegría, corresponsal en Roma. Begoña, buenos días. Hola, buenos días. De momento tenemos solo esa comunicación del Vaticano, esa confirmación. Os la leo, llegaba hace unos minutos y dice simplemente: con pesar doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Recordemos que vive ahí recluido desde que dimitió en el año 2013 dentro de los muros del Vaticano. Y que todavía está un poco todo por escribir, queda saber cómo se celebrarán los funerales. Ya sabemos, lo habéis contado, la Iglesia vive este momento un poco de excepción, ¿no? Es el primer papa que dimite, que no muere en el ejercicio, bueno, en realidad es el segundo, pero hay que recordar que el anterior fue hace 5 siglos, así que aquí tendrá, digamos, un papel bastante importante el Papa Francisco. Todavía tampoco sabemos si el propio Ratzinger ha dejado algo escrito de cómo quieren que sean los funerales, si se parecerán a cómo son los actos cuando muere un papa en ejercicio. Parece que va a haber en breve una comunicación más extensa, algún detalle más. Recordamos cómo se inició todo este proceso, porque parecía que este final se iba a precipitar cuando el miércoles el Papa Francisco, en la audiencia general que celebra todos los miércoles, se dirigió a los fieles y pidió que rezaran por el Papa Emérito, por Benedicto XVI, porque estaba muy enfermo. Ahí es cuando saltaron todas las alarmas. Efectivamente, una comunicación posterior del Vaticano dijo que su estado de salud había empeorado. Recordemos que tiene 95 años, que hubiera cumplido los 96 en abril. Y estos días todos estábamos siempre muy pendientes, aunque, fijaros, estos 2 últimos días... comentaban que sí, su estado era estable, no había variaciones, pero que había asistido a las misas que celebra en su propia residencia diariamente, evidentemente suponemos que desde la cama, como contaban, pero bueno, esta espera, algunos ya decían que se podía precipitar este final en cualquier momento, como así ha sido esta mañana, como decimos, a las 9:34, es cuando ha fallecido el Papa Emérito.